a todos desde el barrio de Chamartín. Estamos aquí en el Santiago Bernabéu con todo listo y preparado para disfrutar del partido de hoy. Vamos con las presentaciones. Yo soy Miguel Ángel Román y a mi lado tengo a un as del Deporte Rey, DJ Mario. A ver si disfrutamos de un partido de nivel en este encuentro de la tercera jornada. Uno para la Fiorentina que se las verá con la Sampdoria. Estos torneos de pretemporada son mucho más que amistosos, son una forma de conectar con tu afición, de probar cosas nuevas, de descubrir perlas ocultas en la cantera de los equipos. Ya lo habrás visto en los dos partidos que llevamos de pretemporada. Ahora lo principal es acabar el torneo por todo lo alto y arrancar como un tiro. Se mete hacia adentro, aleja del peligro. Ferrari. El equipo arbitral señala fuera de juego. No le ha dado tiempo a recuperar la posición antes de que saliese de pase. ¿Qué partido crees que hará hoy? Sin duda es uno de los jugadores del momento. Después del doblete que marcó en el último partido, todos esperamos mucho de hoy. La despeja. Alex Ferrari. Perdido la posesión. Está buscando un hueco. Pierden el control del balón. Berezinski. Estás pidiendo a gritos que te presionen. Le saca la pelota de los pies. Pelota para el rival. Ken. Berezinski. Aquí puede llegar. Controla la pelota buscando a quién pasar. Dentro al área con toda la intención. La pasa. Milagrosamente no es gol. Ese cabezazo era peligrosísimo. Obtiene un libre director como consecuencia de esa acción. Ha decidido sacar la tarjeta. Sí, quiere tener el partido controlado. Sale del terreno de juego.
quita de encima el peligro con ese trabajo. Moisken. Alex Ferrari. Recupera la posesión del balón. Con el balón en el corazón del área. Se lanza bien. Buena parada. Este córner tiene muy buena pinta. Toma el partido con el segundo tiempo y parece que Mario se está aburriendo. No lo podemos consentir. Esta puede ser buena. Pasa de líos. Muestra solidez en tareas defensivas. Un frontón bien tapado el disparo. El Manchester United ya puede tomárselo con más calma, sabiendo que el fichaje está atado. Tanto empeño al final se ve recompensado. Qué forma de fichar a precio de saldo. Monchi ha creado escuela. Vio perfectamente el pase. Le da un respiro a su equipo. Intenta hacerse con el balón, pero comete falta. Corta el pase. Se mueven en ataque. ¡Bola, bola! ¡Tiene el cabezazo! El remate era buenísimo, pero su meta ha estado de 10. Y ahora se va a producir una sustitución. Ese centro va con mucha intención. Menudo paradón. El cabezazo era bueno, pero esa parada está mejor. Nada, balón despejado. Se puso en medio, pero esto continúa. Ha estado reunido en este primer tiempo, ¿eh? Podría haberlo hecho un poquito mejor, todo sea. No ha podido ver portería, ni siquiera ha gozado de oportunidades claras y necesita dar un paso adelante en la segunda parte si quiere marcar la diferencia. ¡Tremendo bloqueo! Cruye bien la jugada para adelantarse. Balón que va directo al área. Manda la pelota lo más lejos que puede. Les está costando demasiado materializar las ocasiones. No se merecen ir empate. Pero estas cosas pueden pasarte si desperdicias una oportunidad tras otra. Espero que la próxima ocasión clara de gol que tengan y que acabe en las redes. ¡Qué balón ha metido! Intercepta la jugada de ataque. Es un muy buen centro al área. Y se va muy desviado. Será saque de portería. Mira, creo que ha hecho lo que ha podido, ¿eh? No era fácil rematar de cabeza desde ahí. Han decidido realizar esta sustitución en este punto del partido. Quedan 20 minutos para que esto se acabe. Alex Ferrari.
ha leído las intenciones. No era fácil. Qué máquina ahí manteniendo la calma en el momento más crítico. Vamos, que nos vamos. Entramos en los últimos 10 minutos. Just tripping on daydreams, got dirty little lullabies.